Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bow. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said you was brave, but now it's all over. One of the many, plenty, I done gave it to. Nosotros acá hacemos kickboxing y muay thai. Nuestra escuela se llama ANC Paraná. Nuestro profesor Alan Preis. Entrenamos en Paraná hace 4 años. Comenzamos con un grupo de amigos divirtiéndonos. Y hoy en día, si bien el deporte es muy amateur, nosotros lo tomamos de un lado muy profesional. Tenemos competidores semiprofesionales, amateur. Somos una familia, venimos, entrenamos. Tenemos una buena alimentación. Representamos a nuestra ciudad en todo el país. Tratamos de tomarlo seriamente. Y también divertirnos y compartir. Amigos siempre vas a hacer acá. Y los chicos lo toman con tantas ganas. Nos gustan tanto los deportes de contacto. Que todos los días estamos acá entrenando. A la siesta o a la noche. Y con ganas de competir. Para hacer un deporte de contacto lo único que necesitas son ganas. Y te vas a encontrar con amigos que te vamos a ayudar a entrenar. Yo hago kickboxing y muay thai profesional. Vengo todos los días de 2 a 4 de la tarde. Hago esto porque me gusta. Es lo mejor para mí, porque es un lugar donde vengo a descargarme y acá encontré mi lugar. Este deporte de contacto es lo que más me gusta. Quiero llegar a ser... Mi objetivo profesional es llegar a ser la campeona del mundo. Representar a mi provincia y... poder vivir de esto, de lo que me gusta. Cuando subo a pelear, siento mucha adrenalina. Y eso me encanta. Por eso cada vez que tengo un torneo, no, es que me pongo nerviosa, me pongo feliz. Me encanta subir una pelea, me encanta. Yo hago Muay Thai, más que nada, que es lo que prefiero entrenar. Hace 3 años y medio que vengo y me encontré con un grupo de amigos enormes que a lo largo de mi vida había practicado varios deportes y no había encontrado esta complicidad con los amigos, este tipo de amistad y casi hermandad, por así decirlo. Entonces me quedé y bueno, con muchísima ayuda de mis compañeros y de mi profesor pudimos llegar a pelear en distintas partes del país y a un nivel muy bueno. Lo que a mí me gusta de entrenar es que te descargas, encontrás amigos. El entrenamiento es muy bueno porque además de hacer una actividad física para estar bien, eso, conocés gente. Además, si seguís entrenando, puedes entrar a los torneos y tener nuevas experiencias, ir a otros lugares. Está bien. Sí, mi objetivo sí es pelear de manera profesional y sí, el día de mañana también seguir entrenando y también estaría bueno dar clases. Si te gusta, lo disfrutás a pleno. Este es mi deporte favorito. Y acá hace amigos, familia. Acá somos una gran familia. Nos ayudamos mutuamente entre todos. Y nos ayuda. Bueno, nuestro objetivo es el crecimiento del deporte y darnos a conocer. Para eso tenemos nuestro torneo, Thai Combat Paraná, en el cual nosotros nos ponemos a la altura de las circunstancias, teniendo un torneo que se puede comparar con los mejores del país. Tenemos alrededor de 40 competidores en Paraná, darle la oportunidad a todos de hacer distintas disciplinas y también con el mismo torneo ayudar al crecimiento, darle lugar a todas las escuelas que tengan un lugar donde competir. Y aparte de eso, tenemos competidores que representan a nuestra ciudad en todo el país y la dejan muy bien porque están todo el día entrenando, hacen una buena alimentación, son buenos compañeros. Y nuestro objetivo también es formar una familia, formar valores y nada, para eso estamos.